persona que logre sacar los 100 dólares de este rompecabezas, de este puzzle, pues se ganará el dinero y el punto en este reto. Mamá, enséñale a los amigos para que vean que de verdad es un billete de 100. Y miren, está metido en esa cajita. Hola familia virtual, bienvenidos a nuestro canal, somos 4 Plus One. Gracias por estar aquí. En el día de hoy tengo un reto súper divertido para el resto de la familia. Yo sé que ustedes también lo van a disfrutar muchísimo, pero antes de comenzar, vamos a ver qué está haciendo esta familia de 4 Plus One. Ya veo que Maggie viene siempre atrás de papá. Hola mi amor, besito para ti, besito, mucho, mucho, mucho. Daniela, buenas, ¿qué estás haciendo, corazón? Uy, ¿qué hiciste ahí de comida? Un bego. Un bego. No compartas un pedacito, por favor, que tengo mucha hambre. Por favor, ven acá. Yo tengo algo que decirte. ¡Mamá! ¡Hola, papá! ¿Estás ocupada? ¡Estoy editando! Pero bueno, ya terminaste de editar. Porque tengo un reto para ti. Tengo un reto para ti. Y tengo un reto. ¿Dónde está Lorenzo? ¡Ahí está! Tengo un reto ay, para ti. ¡Ay, qué haces! Ella le encanta ese juego. Vamos acá. ¿Lista? ¡Salta! Ok, todos están aquí. Tengo tres preguntas para ustedes y necesito saber su respuesta. ¿Están listos para divertirse? ¡Sí! ¿Están listos para ganar dinero? ¡Oye! ¿Y están listos para ahora mismo? No grabar porque no hay reto. Es mentira todo. ¡No! Mentira. Agarra aquí, mamá. No me sigan. Okay, cuando les diga que vayan para el garaje, van. ¿Qué estará tramando, papá, eh? Tiene que ser en su habitación secreta. Claro, él dijo, voy para el garaje y no vengan para acá. Mira, no sé. Yo lo he visto a él sospechoso. Yo estaba aquí editando y él estaba, camina para allá, camina para acá. Y después viene y dice, tengo un reto. ¿Qué será? Yo no sé. Por favor, pásame acá. Cuando lo llame, pueden venir todos, ¿ok? Ellos no tienen la menor idea de esto y es lo que más me gusta de este reto. Maggie, ven, yo veo que tú vas como ellos. ¡Familia 4 Plus One! ¡Pueden venir! ¿Qué? En el momento que todos ustedes estaban entretenidos en su mundo, yo preparé un reto épico. Obviamente, si ustedes pueden notar, cada cual va a tener que meterse en una de estas piscinas inflables. Espérense, espérense, que esto está todo ya decidido. Cada cual se va a meter en la piscina de su color favorito, que obviamente la preparé. ¡Esta es la mía! Con cosas que tienen que ver con ustedes. Daniela, tú vas para la piscina rosada llena de peluches. ¿Qué peluches? Mamá, tú vas para la piscina roja llena de pelotas de colores. Y Lorenzo, tengo para ti la más cool porque es con... ¡Mamá! ¿No puedes estar formando reguero tan rápido y todas las pelotas fuera de la piscina? Lorenzo, tu piscina está llena de pelotas de colores. ¿Ustedes están cómodos ahí en esas piscinas? ¡Sí! ¡Qué bueno! Porque adivinen qué. De ahora en adelante, ustedes no van a poder salir de ahí. Si salen, pierden oficialmente el reto. La última persona en salir de esas piscinas inflables se ganará nada más y nada menos que esa caja misteriosa que tengo yo ahí preparada. ¿Qué habrá ahí adentro? Imagínense muchas cosas buenas. Maggie, ¿tú quieres participar? No puedes, lo siento, mi amor. Tú tienes que estar aquí conmigo fuera de las piscinas. Acomódense bien, prepárense, mamá. ¿Cómo mamá, está? Pero no me diste chance para buscar cosas para estar aquí. No, porque esto no es un reto de 24 horas, así que tranquila. ¿Qué? ¿Cómo está tu piscina de colores? ¡Mira qué belleza! Oye, te ves súper linda ahí. Déjame chequear por aquí a Daniela. En su piscina rosada llena de peluches. ¿Cómo está esto aquí? ¿Te gustó tu piscina rosada? Sí, yo puedo dormir aquí así. Yo creo que de todas, Daniela es la más cómoda. ¿Lo ves? ¿Qué estás haciendo ahí? Espérate un momentico. No puedes agarrar nada. Pero madre, me estaba ayudando. Escúchame, ¿cómo está tu piscina de pelotas de fútbol? ¿Qué? Yo creo que no estás muy cómoda porque esa pelota gigante, que es casi del tamaño de Lorenzo, se lleva todo el espacio. Me imagino que ustedes están locos por saber cuáles van a ser los retos que tienen que cumplir. ¿Sí? Porque según vayan cumpliendo los retos, yo les daré una puntuación. Y la persona que termine con la puntuación más alta en el día de hoy será la campeona y ganadora
de esa caja misteriosa. ¡Voy a ser yo! ¡Mi! ¡Imposible, Anela! ¡Team Lorenzo va a ganar! ¡No! ¡Sigan soñando! ¡Team Mamá va a ser la ganadora! ¡Papá! ¿Qué tenemos que hacer? Gracias por preguntar, mamá, porque ahora mismo te lo voy a decir. En esta ruleta, que la tengo virada para que ninguno de ustedes hiciera picardía y vieran los retos, hay 12 retos escritos. Cada reto vale un punto. Y al final de todos, el que más puntos tenga se gana la caja secreta. Y el que menos puntos tenga tiene que hacerle los quehaceres a todos los demás de esta casa por una semana. ¡No! Aquí tengo esta pizarra y voy anotando cada puntuación que ustedes vayan ganando a través de este reto. Así que me queda solamente una última pregunta para ustedes. ¿Qué? Poplo Juan. ¿Están listos para comenzar este reto? ¡Sí! El último en salir de su piscina inflable gana. Vamos a comenzar este reto y la primera persona que le va a dar vuelta a la ruleta para saber el reto que ustedes van a cumplir será nada más y nada menos que... ¡Yo! No, seré yo, mamá. Yo fui el creador de este reto y voy a ser el primero. Si logro que ustedes salgan de la piscina, seré yo el ganador de la caja misteriosa. ¡No, no vas a ganar! ¡Sí, voy a ganar! ¡Yo! ¡No! ¡Yo voy a ganar! Por favor, imposible. Maggie, a favor de quién tú estás, que te veo ahí con los traidores de esta familia. Primera ronda. ¿Están listos para que después no digan que yo hago trampa? ¡Listo! ¡Vamos! ¿Cuál será el primer reto? ¡Oh! ¿Qué es eso? Tengo que quitarle un punto a uno de ustedes. ¿Por qué? Sí, papá. Porque ese es el reto, mamá. Lo siento mucho. Pero tenemos cero. Ahora mismo, uno de ustedes tres va a comenzar este reto con un punto negativo. Yo me he portado bien. ¿Cuál va a ser la persona que yo voy a elegir? Lorenzo, ¿debería quitarte un punto a ti? No, porque Daniela te estaba tirando pelotas. Mamá, debería quitarte el punto a ti. A mí no, sí me he portado muy bien, he estado tranquila. Maggie, ¿qué tú opinas? Lo siento con todo el respeto del mundo, eres el amor de mi vida, pero no puedo quitarle un punto ni a Lorenzo ni a mi hija Daniela. Así que mamá, vas a empezar este reto con negative one. Me sacrifico. Un punto bajo cero, ¿de acuerdo? Y como le quité un punto a mamá, voy a dejar que ella sea la que le da vuelta a esta ruleta. Te puedes parar, mamá, no tienes que estar ahí sentada. Reto de las bebidas. Cierren los ojos y prepárense para el reto que viene en camino. Ay, ay, ay. Ya pueden abrir los ojos y ver lo que tienen ustedes delante de sus piscinas. Ay, se ve bueno. Inflables. A ver, veo Fanta, Coca-Cola, Sprite, y el jugo de Messi. Bien sencillo, debajo de esos cuatro refrescos hay cuatro refrescos más. Y ustedes van a tener que machar uno por uno los cuatro. Y la persona que logre hacerlo podrá tomarse estas bebidas que tenemos aquí. Si quieren participar en equipo y ganan como equipo, pues todos se ganarán un punto. ¿Están listos? Sí. Mamá, tú le diste vuelta a la ruleta y tú eres la primera persona en organizar estas cuatro bebidas. Después que tú lo hagas, yo te diré cuáles están bien y cuáles están mal. ¿Cuántas? No cuáles. ¿Cuántas están bien y cuántas están mal? ¿Lista? Lista. Solamente un movimiento. Pueden hacer por persona. ¿Ya solo? Sí. Así, entonces. Ninguna está bien. Por favor, siéntate. ¿En serio? Siéntese, ninguna está bien. Lorenzo, te toca a ti. Puedes salir de la piscina solamente por este reto. Te doy el permiso. Te puedes sentar. Uno está bien. Daniela, te toca a ti. Tienen que prestar atención qué es lo que está haciendo la persona antes de ustedes. La ve muy pensativa. ¿Será Daniela capaz de ganar este reto? Te puedes sentar. Hay dos que están bien ahora mismo en la mesa de los refrescos. Mamá, te toca a ti. ¡Ay, de nuevo! Ya mamá se lo olvidó, no puedo creerlo. Ustedes saben, amigos, que mamá es despistada, aunque la adoro con la vida. Si tú logras cambiar las dos que están incorrectas, pueden ganar este reto y todos recibirán un punto. ¿Quieren ayudar a mamá? No sé. ¿No sabes? Ya. Mamá, ahora solamente hay una correcta.
Lorenzo, por favor, ven y síguele, que mamá ha cambiado por completo este juego. Te voy a dejar que hagas otra movida. ¡Pero eso no es justo! 3, 2, 1. ¡No! ¡Ahora ninguna está correcta! ¡Ay! ¡Ya han hecho ustedes ahí! ¡Ay, Dios mío! Pero esto es más difícil de lo que yo pensé. A ver, Daniela, ¿cuál vas a cambiar? ¡Esto está difícil! ¡Yo pensé que era una sola vez! Hay dos correctas en este momento. Te voy a dejar que hagas otro movimiento porque dejé que Lorenzo hiciera dos. Vamos, vamos. Piensa bien cuál lata vas a mover. Esta. ¿Esa? ¿Con cuál? ¡Ton, ton, ton! No, uno solo correcto en estos momentos. Por favor, siéntate. ¿Quién será la persona que logrará organizar bien estas bebidas para que así puedan tomar algo en este reto? Tú crees que tú sabes, pero bueno, tienen que hacerlo cuando estén aquí, mamá. Tu próximo movimiento, ¿cuál es? Puedes ganar este reto ahora mismo y eliminar el punto negativo que tienes por mi culpa. Vamos. Si tuviera buena memoria. El pienso no existe. ¿Qué vas a hacer aquí? ¡No, mamá! ¡Has quitado! Ahora solamente hay uno bien nuevamente. ¡Vamos, Lorenzo! Lorenzo, ahora vas a tener tres movidas. Así que toma tu tiempo, piensa bien. ¡Dos! Ahora mismo hay dos, ¿correcto? ¡Una correcta! ¿Qué vas a hacer? Ahora mismo tienes en la mesa un solo refresco correcto en su posición. ¡Piensa bien! ¡Tres, dos, uno! Regresamos y hay dos correctas en esta mesa. Daniela, ¿podrás tú al fin de una vez por todas organizar bien estas bebidas? Vamos, que tienes tres movimientos. ¿Quieres hacer otro movimiento o te quedas ahí? Sí, ¿cuántos hay ahí? ¡Todos están bien! Yo pensé que este reto iba a ser más fácil para ustedes. Al final, Daniela es la que se lleva el punto. Bastante bien, pero miren, lo bueno de esto es que cada cual de ustedes puede tomar una bebida. Lorenzo, ¿cuál eliges tú? Fanta. Fanta, mamá. El jugo de Messi. Daniela. Uno para... ¡Ay, gracias! ¡Un punto para mí! La próxima persona en darle vuelta a la ruleta será la ganadora del reto que hicimos de las bebidas. Así que, Daniela, por favor, párate y darle vuelta a esa ruleta para ver cuál es el próximo reto que todos ustedes tendrán que cumplir. En 3, 2, 1. Dale un punto a un contrario. A mí, Danielita, que tengo menos. Tienes uno. Que pensar bien porque estratégicamente mami, esto es muy importante. ¡Sí! Ya así tan fácil. Porque mami no tiene. Ella es negative. Ella es negativo. Mamá, eso no se vale. Usaste. Papá, pero ella me dio ahora un punto a mí y sigo en cero. Usaste tu amor de madre para convencer a Daniela demasiado rápido. Aquí está la anotación, mamá. Negative 1, Daniela 1 y Lorenzo siguen 0. Así que vamos a quitarle un punto a mamá, que igual está empatada con Lorenzo. Daniela, hasta ahora tú vas ganando este reto. Ahora, Lorenzo, te toca a ti para darle vuelta a la ruleta. 3, 2, 1. Busca la pelota. Como el creador de estos retos, tengo que decirles que me pasé, familia. Me pasé. Dentro de cada piscina de ustedes hay una pelotica clara y tiene dinero por dentro. ¿Qué? El primero en encontrarla se ganará el dinero de todos. Mamá, empieza a buscar, que la tuya es la más difícil. Papá, pero busca la clara. Busca pelotas. Vamos. Ahí, vamos, mamá, sigue buscando. Oh, en todas hay. Busca bien. Está dificilísimo. El de todos es el más difícil, el de mamá. Mira, ya lo cogí. Lorenzo, fuiste el primero. Quédate ahí con tu pelota, por favor. ¡Encontré! ¿Lo encontraste? ¡Eres tú! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué, papá? ¡Qué difícil aquí! Mamá, te quedan 30 segundos para saber si puedes encontrar tu pelotica clara. Lorenzo ya encontró la suya. Daniela también. Tienes que buscar bien. Mamá, vamos. Mamá, lo que está haciendo es más reguero que otra cosa. 10 segundos. ¡No! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo perdido, mamá, lo siento por ti. Daniela, a ver en tu pelota clara, ¿qué es lo que había dentro? Sigue buscando, que ahí está, pero ya no te quedas con ese dinero. $20. Daniela, te vas a quedar con esos $20. Vamos a ponerlo por aquí para cuidárselo. A ver qué es lo que hay dentro de tu pelota. $1. La razón por la cual puse $1 solamente en la piscina de Lorenzo es porque era la pelota más fácil de encontrar. Claro. Todas sus cosas son gigantes, mamá. Entonces,
La tuya es la más difícil y la escondí en algún lugar por aquí. Ahora ni yo mismo la encuentro. En algún lugar está por ahí. Pero el ganador de este reto oficialmente fue Lorenzo. Así que vamos a darle un punto a Lorenzo. Vamos a darle vuelta nuevamente a la ruleta para saber cuál es el próximo reto que tenemos acá en estas piscinas. Mamá, deja de buscar que te toca a ti. ¿Lo encontraste? Para que vean que no estaba diciendo mentira. ¿Cuánto hay adentro, mamá? $50. Que ahora son permisos míos. Mamá, son míos. Porque no los encontraste a tiempo. Lo siento por ti. Todos ganaron menos mamá. ¿Estás lista? ¡Lista! En 3, 2, 1, dale vuelta a la ruleta. Y el próximo reto es... ¡Papá escoge el reto! ¡Papá escoge el reto! ¿Qué reto, papá? Uy, qué difícil me lo han puesto porque no había pensado cuál reto les iba a dar a ustedes. Y para ponérselo a ustedes un poquito más fácil, va a ser un reto que está aquí en la ruleta. Tantas opciones, pero voy a escoger uno que va a ser bueno para todos ustedes. ¿Cuál? YouTube Trivia. Esto va a ser muy fácil. Yo veo mucho YouTube. No más que ahora. Pues tengo que decirles que no va a ser tan fácil como se imaginan, porque las preguntas que les voy a hacer a ustedes serán sobre YouTube en español. ¡Puedo ganar yo entonces! ¡Tengo un chance! Mamá, yo creo que no vas a ganar. ¿Por qué? Pero bueno, ¿están listos? ¡Listos! Tres preguntas. El que anote la mayor puntuación gana el punto, ¿entendieron? Bueno, yo acabé. Si todos aceptan sus preguntas, igual pueden recibir un punto. ¿Cuál es el youtuber con más seguidores en español? Yo primer no. Chance lo tiene Daniela. Yo no sé, Alejo. ¿Puedo responder yo? Buena esa, pero no es Alejo, mamá. Yo creo que es Fede. Muy bien, mamá. Sí es Fede, el youtuber con más suscriptores en español. ¡Punto para mamá! Daniela, pensé que ibas a ganar este reto. Lorenzo, te voy a dar un chance para ver si puedes empatar a mamá con esta pregunta. Fede es el youtuber en español que más suscriptores tiene. Pero ¿sabes cuál es el canal en español que más suscriptores tiene? Mientras estás pensando, le pregunto a ustedes, amigos, si saben qué canal en YouTube español tiene la mayor cantidad de suscriptores. Comenten ahora mismo si ustedes saben. Vamos a preguntarle a Lorenzo si ya sabe su respuesta. Dime, Lorenzo. No tengo ninguna idea. No tienes la menor idea, mamá. ¿Quieres adivinar? Y te doy 2 puntos en esta ronda. El canal de muñequitos. Daniela, ¿tienes alguna idea? No, Shakira. La música no cuenta porque música no sé. En 3, 2, 1, el canal en español con más suscriptores es El Reino Infantil. Así que es de niños, mamá. Más de 60 millones de suscriptores. Así que ustedes se quedan sin punto. Mamá, te doy un punto a ti porque adivinaste el youtuber con más suscriptores en español. Daniela, tú eres la próxima en darle vuelta a esta ruleta. 3, 2, 1, vuelta. Adivina el snack. Les voy a estar dando a probar de los snacks que tengo yo en mi lugar secreto. Si ustedes logran adivinar, se ganarán un punto. Recuerden bien, estamos sumando todos los puntos aquí en esta pizarra. La persona que termine con la mayor cantidad de puntos se ganará mi caja misteriosa. Y la que tenga menos puntos, ¿qué va a hacer, mamá? Limpiar todo lo de los demás. Por una semana completa. Así que hagan lo que hagan, que no sean el último. Ay, ay, ay. Necesito, por favor, ahora mismo que me cierren los ojos, porque aquí nadie puede ver el snack que voy a escoger para que adivinen. Tengo todas las de perder aquí porque yo no sé nada de snack. Mamá, y deja la trampa. Mamá, te voy a dar este snack a probar, a ver si logras adivinar qué sabor es. Vamos. Abre la boca. ¿Cuál es esa? Yo diría que es... ¿Lays? ¡Muy bien, mamá! ¡Ah! ¡Adivinaste! ¡No! Lorenzo, es tu turno ahora. No hagas trampa. Ahí, muerte. ¿Cuál es esa snack, esa papita que estás comiendo? Doritos azules. ¡Correcto! Un punto para Lorenzo, un punto para mamá. Y ahora le toca Daniela. No digas nada, este es que le toca. Vamos a ver si puedes adivinar cuál es este snack. Ven acá, por favor, y abre grande la boca. ¿Lista? Tienes que decirme cuál es la papita que estás probando. ¡Cheetos! ¡Correcto! ¡Oh! Cheetos Crunchy
todo el mundo se ha ganado un punto en este reto. La cosa está reñida, familia. Todos ahora mismo tienen 2 puntos. Así que pónganse para las cosas. Porque recuerden, el que pierda, recoge por toda una semana. Y no sé ustedes, pero yo no quiero estar recogiendo el reguero de nadie. Vamos, Lorenzo, en 3, 2, 1, vuelta a la ruleta. Cuela la pelota. Aquí delante de mí hay una cubeta, la cual cada uno de ustedes tendrá que tirar lo que tienen dentro de su piscina inflable. Si logran colarla, cada uno recibirá 1 punto. Si no, pues 0. Así que, mamá, tú haces la primera. 3, 2, 1. ¿Me puedo parar? No. Maggie, juega defensa. ¡Oh, qué mal tiro! ¡Perdí! Lorenzo, voy a mover el cubo justamente delante como lo tenía mamá. 3, 2, 1. ¡Ay, juega defensa! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Has fallado! Miren la pelota donde cayó, ahí en el piso. Daniela, tendrás que tirar un peluche porque tú no tienes pelotas. En 3, 2, 1. Mario brincó como si fuera el juego de verdad y dijo: ¡Oh, mamma mía! ¡Segundo turno! ¿Quieren una segunda ronda en este reto? ¡Sí! Te devuelvo a Mario entonces, Daniela. Mamá, espérate un momentico, no seas tramposa. Vamos a ver si has mejorado tu puntería. En 3, 2, 1. ¡Vamos! El mismo resultado, aunque haya sido una pelota diferente. Lorenzo, aquí tienes tu cubeta. Vamos, en 3, 2, 1. ¡Oh! Casi, casi. Daniela, última oportunidad. Si no logras colarlo, pues ninguno de ustedes recibirá 1 punto en este reto. ¡Tíralo! ¡Oh! ¡Mario! Derechito como si fuera un túnel de verdad en el videojuego. 1 punto para Daniela, muy bien. Caballero, pónganse para las cosas, porque Daniela puede ganar este reto. Anda, pero mi pelota muy grande y mi chiquitita está allá. Esa es la única que puedo colar. Es verdad, Lorenzo. Tenías una desventaja, pero 1 punto para Daniela. ¿Listos para el próximo reto? ¡Listo! Hasta ahora la persona que va ganando este reto es Daniela, pero mamá y Lorenzo están pegaditos, así que no se decepcionen, que ustedes también pueden ser victoriosos. Mamá, te toca ahora a ti darle vuelta a la ruleta para saber cuál va a ser el próximo reto. Recuerden que no pueden salir de esas piscinas. ¿Alguien aquí quiere ir al baño? Todavía no. ¿Alguien ahí quiere comer algo más? No. ¿Alguien quiere ir a su cuarto, a la casa, a hacer algo? No. Ah, les pregunto, porque si salen de las piscinas, oficialmente pierden el reto y se quedan sin nada, recogiéndole los regalos a todo el mundo de esta casa. Por una semana. ¡Quiero darle vuelta a la ruleta! ¡No se espere! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, vamos! ¿Cuál será? ¿Cuál es? ¡Cambia de piscina! ¡Mamá! ¡Mamá! Tienes la oportunidad. Voy a cambiar con Danielita. ¿Segura? ¡Claro! ¡Se ve más cómoda que la de Lorenzo! ¡Lorenzo! ¿Pero por qué? Nadie quiere tu piscina de deportes. Así que tú puedes... ¡Oye! ¿Qué hicieron aquí? ¡Cuidado con los regueros! ¡Uy! ¡Esa está comodísima! ¡Sí! ¡Esa está buena! Daniela, ¿dónde estás metida, parece? Mamá, estuviste un tiempo en tu piscina de pelotas de colores rojas y ahora estás en la de Daniela. ¿Cuál prefieres? Esta. ¿Esa rosada de peluches? Está más cómoda. Ahí estaba sentada y tenía todas las pelotas aquí abajo las nalgas. Lorenzo, nadie quiere tu piscina, Lorenzo. Ahora, Daniela, que te tengo aquí al ladito mío, mejor todavía, porque eres la próxima en darle vuelta a la ruleta. En 3, 2, 1... Y es... ¡Un puzzle! ¡Oye! ¡Un rompecabezas! ¿Qué hay que hacer? ¿Quién en esta familia está listo para ganarse $100? ¡Yo! Pues la persona que logre sacar los $100 de este rompecabezas, de este puzzle, pues se ganará el dinero y el punto en este reto. Daniela, como tú le diste vuelta a esa ruleta, eres la primera. Tienes 30 segundos para lograrlo. Si no, le estaremos rotando el puzzle a cada persona hasta que alguien logre abrirlo. Ay, y ay, si ay. No, pues me toca a mí, que yo sé cómo abrirlo y me quedo con el dinero. Vamos, Daniela, vamos, que yo sé que tú puedes. Está difícil, ¿eh?
¿cómo pueden abrir esa caja para sacar el dinero? Bueno, Lorenzo está observando para ver si logra saber cómo hacerlo. ¡Qué difícil! Recuerda que tienes que usar más que la inteligencia y no la fuerza. 5, 4, 3, 2, 1. Daniela, lo siento por ti. Por favor, pásale eso a mamá para ver si mamá logra sacar esos 100 dólares. Mamá, enséñale a los amigos para que vean que de verdad es un billete de 100. Y miren, está metido en esa cajita. Mamá, tus 30 segundos comienzan ya. ¡Qué difícil está esto! Honestamente, amigos, no creo que ni mamá Lorenzo o Daniela, obviamente, que lo intentó, logren sacar ese dinero de ahí. Y en realidad es tan fácil hacerlo, pero tienes que usar la mente. ¿Qué será? Mamá está ahí, fajada, fajada. Ay, menos mal que tú no estás participando en este reto. 5, 4, 3, 2, 1, mamá. Hasta ahí pasa el puzzle a Lorenzo, por favor. ¡No pude! Lorenzo, tus 30 segundos comienzan ya. Lorenzo es el último en intentar abrir esa caja, así que tiene cierta ventaja porque ha visto lo que ha hecho mamá y Daniela, pero creo que igual está perdido. ¿Cómo lograrán sacar de ahí esos 100 dólares? No solamente están en juego los 100 dólares, sino que también el punto, que es muy importante en este reto, porque recuerden, el que más anotación tenga al final será el ganador de la caja misteriosa de papá, y el perdedor tendrá que limpiar los regueros de todo el mundo por una semana. La verdad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi Lorenzo fue, pero no! ¡Oh, no! ¡Es un tacto! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, deja la cajita. ¿Quién quiere saber cómo se saca los 100 dólares aquí? ¡No sé cómo! No sabes cómo porque tuviste la oportunidad. No hay más segundas oportunidades. No hay más segunda en este reto. Como ustedes no lograron, pues entonces estos 100 dólares serán para mí. Y ninguno aquí va a ganar el punto. Miren qué fácil era. Los 100 dólares para papá. Nadie se ganó ni el dinero ni el punto. Pero bueno, vamos para la tienda. Así que Lorenzo, te toca a ti a darle vuelta a esta ruleta para saber cuál será el próximo reto. ¿Estás listo? Yes. ¿Cuál será el próximo reto aquí? Ya salió ese, tienes que darle otra vuelta. Vamos, vamos, vamos. Elimina un jugador. ¿Quién es capaz de anotar eso en la ruleta? ¡Pues yo! Y lo siento por ti, Lorenzo, que tengas que tomar esta decisión tan difícil. Piensa, no te me desesperes. Te voy a dar 5 minutos para que analices bien y digas quién debería salir de este reto, quién debería salir de su piscina y estar aquí afuera conmigo tratando de que ustedes pierdan. Mientras Lorenzo piensa, quiero recordarles que si disfrutan de nuestro contenido, por favor, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y denle like a este video. Lorenzo, para ayudarte en la decisión, quiero recordarte la puntuación de este reto, cómo vamos. Mamá, después de su punto negativo para empezar el partido, se ha recuperado y lleva 2. Daniela, hasta ahora es la que va ganando este reto, una contrincante súper fuerte con 3 puntos. Y Lorenzo, tú tienes 2 puntos en la pizarra. Así que alguien tiene que perder y esa decisión la tienes tú. Lorenzo, yo soy tu mamá. Lorenzo, te di el Fanta. Ay, qué difícil, aquí me elimino. Lorenzo, ya llegó el momento de decidir. No puedes demorarte más. En 3, 2, 1, dime a quién vas a sacar de este reto. Yo hice Inimi, Mayimo en mi cabeza, ¿ok? Y yo escogí eliminar a mamá. ¡Oh, mamá! Por lo menos fue una decisión justa de Lorenzo. ¡Eso te voy a regalar a ti! ¡Voy a eliminarme! ¡Una caca! Mira, porque yo tenía que hacer ini, mini, mani, mo, porque yo no sabía quién escoger. No lo hizo a propósito, en su cabeza dijo ini, mini, mani, mo, catch a tiger by the toe. Y fue mamá la que salió. Bueno, por lo menos tengo algo a mi favor, ¿no? Ya no tengo que limpiar. Uno de ellos se va a ganar la caja misteriosa y el otro va a tener que limpiar. ¡Sí! ¡Ay, qué difícil! Mamá, sin querer queriendo, Lorenzo te ha salvado. No puedo creerlo. Ahora nos vamos para la próxima ronda. ¿Quién ganará este reto, amigos? Comenten, Team Lorenzo o Team Daniela en apoyo. Porque solamente uno de ellos
pueden ser los campeones. Bro. Ay, ay, ay. Daniela, dale vuelta a esa ruleta para ver. Vuelta, 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 vuelta. ¡Un punto! ¡Qué casualidad, Daniela, que está ganando! ¡Le sale un punto, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Está 4-2! ¡Lorenzo, la... ¿dónde está Lorenzo que se me perdió? ¡Ahí adentro con toda la pelota! Las cosas no están luciendo nada bien para ti, Lorenzo. Mamá, por favor, cancela ese reto. Mira, era toda la culpa de mi ánimo. ¡Ah! Hubiese eliminado a Daniela. ¡Dos! Dos retos nada más. Lorenzo, tienes que ganar los dos retos. Porque si no, vas a... Y si ganan los dos retos, queda empatado. Queda empatado, tendremos que ir a un desempate. Así que Lorenzo, vamos a darle vuelta a esa ruleta. A ver si logras ganar un punto que sí que lo necesitas. Daniela, ¿cómo te sientes que estás ganando 4-2? Bien. ¡Estás a salvo! Pero como está perdiendo, le voy a agregar un punto a Lorenzo para que la cosa sea un poquito más reñida, mamá. 4-3, Daniela. Solamente queda una opción en esa ruleta. Y es muy importante la que salga. ¡Me asusta! ¡Mira un punto! Yo voy a ganar esto. Yo soy la mejor. No sé de qué se trata, pero espero que Daniela se asuste. Queda un solo reto. Si Daniela lo pierde, se empatan y tendremos que ir a un desempate. Cierren los ojos ahora mismo. En 3, 2, 1. ¡No se asustaron! ¡No te asustaron, papá! ¡Ninguno de los dos se asustaron! ¡No! ¿Qué es esto? Yo pensé que los dos iban a brincar y que el ganador de este reto iba a ser yo. ¿Y ahora? Porque recuerden que si lograba que tuvieran menos puntuación, yo iba a ser el campeón de la caja misteriosa. Daniela, oficialmente eres la ganadora porque estabas por un punto arriba de Lorenzo. Así que terminas con 5 puntos. Felicidades, puedes salir de la piscina. Lorenzo, tú terminas este reto con 4 puntos. Te quedas ahí en tu piscina por 24 horas ahora. No puedes salir. Y cuando salgas, ¿qué es lo que va a hacer mamá? Recogerle los regueros a todo el mundo en esta familia. Daniela, ganadora de la caja misteriosa. Y para que ustedes vean que no hubo trampa ninguna, aquí tienes tu premio. $1,000 para que vayas y te lo gastes en tu tienda favorita. Espero que hayan disfrutado de este reto. Si este video llega a 25,000 likes, familia, todos vamos a pasar 24 horas en estas piscinas inflables. Lorenzo, que yo estoy aquí. ¡Lorenzo! ¡Ella está compartiendo el premio! ¡Papi también! ¡Gracias, Danielita! ¡Mira, y esto para papá! ¡Y esto para... ¡Ay, que no tenías que haberlo hecho! ¡Qué sorpresa, gracias! Vemos que estamos educando bien a Daniela. Compartiendo el premio. Mi amor, yo creo que no todo el mundo terminó feliz porque Lorenzo estaba un poco deprimido. Pero Lorenzo, así todo, te toca recoger los regueros de todo el mundo por una semana en esta casa. Recuerda darle like a este video que queremos hacer 24 horas en la piscina inflable. Nos vemos en la próxima aventura. Pop Plus, what?